Cuando queráis podéis empezar. Hola a todos, yo soy Yerma y esta es Emilia Nuevo Ferran y somos un grupo de cuarto de primaria que hemos hecho un robot con materiales reciclados. Este robot hace luz y sonido. Hemos utilizado dos cajas, cartulinas, vasos reciclados, cables reutilizados, rollos, papel de color azul y tapones de leche. La cartulina fue fácil de recortar. Y el papel azul fue difícil de pegar. Como hemos dicho antes, el robot hace luz y sonido mediante las LEDs que podemos ver, que son minibombillitas y la especie de ojos, que es lo que detecta que hace el sonido. Entonces hace sonido. Si giramos el robot, podemos ver que hemos querido representarlo de dentro del robot. Hemos hecho un cerebro y los cables que hay representan a los nervios que están conectados al cerebro. Este ha sido nuestro robot. Esperamos que os haya gustado. Lo hemos hecho con mucha ilusión para que lo veáis y gracias por vuestra atención. Cuando queráis, podéis empezar. Robot, el robot me llamo Neres. Hola, somos los creadores de Probot. Y somos Blanca, Julia, Miguel y Alejandra Liaga. Primero pintamos la cabeza, que fue bastante fácil de pintar. Después usamos un rollo de papel largo y lo envolvimos con papel albal y cogimos cuatro rollos del váter y los pintamos de color azul y nos manchamos la ropa. También utilizamos una caja de cartón que envolvimos en papel albal para después hacer un agujero en medio de la caja y que caigan las monedas dentro. Luego en la cabeza del robot le hicimos una boca y la recortamos con un tupper. Después, con unos tapones de plástico, intentamos pintar con pintura y no funcionó porque se pelaba. Entonces decidimos pintarlo con un rotulador negro permanente. Pegamos las antenas que hicimos con alambre y nos costó un poco de cortar. Y con los limpiapipas que cogimos negros y los hicimos redondos para que parecieran pompones. Ahora vamos a deciros los materiales que hemos usado. Materiales: papel albal, cajas, alambre, rollos de papel, pintura de color azul y plata, tapones, limpiapipas, goma eva. Y ahora vamos a demostraros su función. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora cuando sacas el cajón salen las monedas. ¿Y ese ruido qué ha sido? Mientras caía por el tubo... ¿Por dónde se mete la moneda? Por la boca y baja por un tubo hasta el cajón. Y ahora sacas el cajón y tienes las monedas. Muy bien. Nos sirve para ahorrar, ¿no? Como si fuera una hucha, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Esperemos que os haya gustado.
¿Os ha gustado? ¡Sí! Cuando queráis, podéis empezar. Hola, buenos días. Somos un grupo de cuarto de primaria del Colegio La Milagrosa. Este es el robot que hemos creado a partir de materiales reciclados. Y para promocionarlo, hemos hecho un eslogan en valenciano. Drop en mesa del mon. Vamos a explicar cómo lo hemos construido. Le hemos puesto de nombre Drobo. La cabeza la hemos hecho con una caja de cartón. La hemos pintado con una pintura gris. Los ojos... No, en la cabeza... Perdón. En la cabeza, arriba del todo, lleva un rollo envuelto de papel albal y arriba un lazo de color amarillo. Los ojos los hemos hecho con unos alambres, unos tapones y dos ojos altones de pegar. El alambre lo hemos enrollado, pegado a los tapones con silicona y en los tapones hemos puesto los ojos. Le doy paso a mi compañera Alejandra que os va a explicar cómo hemos hecho el robot. Hola, como ya ha dicho mi compañero Manu, voy a explicar cómo hemos construido el cuerpo. El cuerpo es una caja de cartón reciclada pintada con una pintura de color gris. En el cuerpo lleva un agujero que nos costó un poco de recordar. En el agujero hemos pegado encima un plástico de color amarillo translúcido que luego ya al final mi compañera Lucía os explicará cuál es la función. También hemos dibujado unos botones de decoración con rotulador. Y por la parte de abajo, no sé si os habéis dado cuenta, está su nombre escrito, Drobo. Y ahora os va a contar Mario cómo hemos hecho los pies y los brazos. Hola, supongo que ya sabéis de qué voy a hablar. Bueno, voy a hablar de cómo hemos hecho los brazos y los pies. Los brazos son tubos de cartón que los hemos envuelto en papel albal. Y los pies son cajas de cartón que también las hemos envuelto en papel albal. Los brazos y los pies nos costaron un poco de pegar. Los brazos los peguemos y se nos caía un poco. Y los pies lo peguemos con cola y pegamento. Y ahora doy paso a mi compañera Lucía. Hola, yo voy a hablar de los retoques y la función. En la cabeza hemos dibujado una boca con rotulador y unos mofletes con rotulador también. En el cuerpo, donde hay unos botones, encima hemos pegado otros botones de plástico de color amarillo y azul. Fue fácil pegarlos y la función es con una pantalla que tiene en la tripa podremos proyectar nuestros dibujos. Y esto ha sido la presentación de nuestro robot Drobo. Si alguien tiene alguna pregunta, que la diga ahora. Muy bien, se ve lo que habéis dibujado sobre el plástico, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora, como tenemos cristales translúcidos en el aula, refleja la luz de fuera y no se aprecia bien, pero en la sombra se aprecia muy bien, ¿verdad? Han preguntado los compañeros si teníais alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Pues muchas gracias por vuestra presentación. Podéis comenzar.
Hola, este robot está construido por Carla, María Piqué, Juana y Marco. Y los materiales son los siguientes. La cabeza está hecha por una caja de cartón. Los ojos son tapones de leche. Y la boca tiene dientes de tapones de corcho. Y encima lleva una bandeja con alambres y dos pompones. El cuerpo está hecho con una caja más grande que tiene una cama. Los ojos están hechos de tapones de botellas de agua. La nariz está hecha con hilo. La boca también y el pelo también está hecho con hilo. Los brazos son dos rollos de papel albal que están forrados de papel albal y lleva una pulsera con lacitos. Las piernas son rollos de papel de cocina que están forrados de papel albal y debajo en los pies lleva un coche. La construcción empezamos pintando la caja de plateado y en la cara pegamos los ojos y la boca. Después pegamos la bandeja y las antenas. Una vez hecho eso pusimos el cuello que lo envolvimos con papel transparente de color naranja. Y lo pegamos a la cabeza. Y el pelo del cuerpo lo pegamos cortando trocitos de hilo. La nariz también la pegamos, luego los ojos y la boca. Y por último pegamos las piernas y el coche teledirigido. Y con el coche tuvimos un problema, que el robot pesaba mucho y tocaba las ruedas. Y le pusimos un pincel para arreglarlo. Y su función es transportar las cosas de aquí para allá. Y ahora vamos a comprobar la función del robot. Cuando queráis, podéis empezar. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Nosotros nos llamamos Daniel, Domínguez, María, Noa y Eitan. Hoy os presentamos a nuestro robot llamado Robot. Si esteu fills estén rics, compra el robot més divertit. Aquests anuncis de molta razó. El divertiration, el red del día. Amén. A continuación también diremos los materiales y los pasos para construir a Robovni. Materiales. Dos cajas de cartón reutilizadas, tres rollos de papel reutilizados, tres limpiapipas reutilizados, dos ruedas de Colacao e imán reutilizados, una estrellita, tres letras con las iniciales del cole, un papel, un velcro, dos ojos saltones, dos tapones de leche. Ahora diremos los pasos.
paso del día. Pintamos los rollos de papel, las cajas de zapatos y las bolas de corcho. Paso 2. Unimos las dos cajas al cuello, a los brazos y las bolas de corcho a los brazos. Tercero, intentamos de muchas formas pegar las ruedas al cuerpo. Al final usamos el imán como base y lo pegamos con velcro y silicona. Bueno, ¿qué tal os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Y cómo nos puntuaréis? Si tenéis alguna duda, os la resolveremos. Podéis contestar, ¿qué tal os ha parecido? Bien. ¿Tenéis alguna duda? No. ¿No? ¿Os ha gustado? Sí. Les damos un aplauso. Sí.